Muy buenas noches, fanáticos de baloncesto en toda la República Dominicana y el mundo. Torneo de baloncesto superior, Abadina 2023, directamente desde el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Transmisión oficial por RTVD, Canal 17 y Canal 4. Digital Visión, Canal 63 y el canal de YouTube, Abadina Oficial. Por radio, a través de la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para el resto del país. Cerveza República, la tuya, patrocinador oficial del Superior 2023. Llevaremos a todos ustedes las incidencias del partido entre los equipos de Mauricio Báez y el Varias. En la narración, Romeo González. Comentarios, Pablo Luis Santana. Entrevistas, Roxy Bonilla. Coordinación técnica, Emilio Valdés, El Caballito. Coordinación general, Yasmín Kepi. Y la voz comercial, El Moreno Mejía. Señores, buenas noches, todo preparado. Ya se inauguran los comentarios, el hombre del este, Pablo Luis Santana. Gracias, Moreno Mejía, ese soy yo, el hijo de Doña Flaca. Saludos, República Dominicana. Muy buenas noches, bendiciones para todos ustedes. Distrital, el superior, entre los equipos Rafael Varias de Villa Consuelo y Mauricio Báez de Villa Juana. Y estará entonces llevando las incidencias de este partido en el día de hoy el querido, buen amigo y hermano, para mí uno de los más versátiles que tiene el deporte dominicano. Y cuidado, Moreno Mejía, Romeo González. Saludos, hermano, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Pablo, buenas noches, Moreno, buenas noches. Bueno, a toda la República Dominicana y el mundo que pues le da seguimiento a este torneo distrital de baloncesto, una final que mucha gente esperaba, ¿verdad? El Varias contra Mauricio Báez. Y pues vamos a las notas del himno nacional dominicano de la voz de Mariano la Antigua, nuestro amigo Mariano la Antigua del Jadaki. Y del mundo a la paz sostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. ¡Wow! Magistral interpretación del himno nacional a cargo de Mariano la Antigua, como decía el compañero Romeo González, conocido popularmente como Al Jadaki, el nombre del grupo rockero, ¿verdad, Romeo? Uno de los más, de los grupos más emblemáticos que tiene el rock en la República Dominicana. Estaba realizando este, la entonación del himno nacional, y entonces ahora procedemos al saque de honor a cargo de los representantes de Ron Barceló. En este momento están los ejecutivos Gilberto Abreu y el señor Bodega, en este momento realizando el saque de honor, acompañados del presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, coronel Diego Pesqueira, y también está por ahí el profesor Fernando Teruel, director general de este torneo TBS 2023, entre otros ejecutivos de Abadina. Entonces, para hoy, Romeo, un partido que promete ser súper interesante, porque el que salga con la victoria se va inmediatamente a la delantera en una serie que tuvo un primer partido que con un doble tiempo extra y finalizó 95-94, mientras que Rafael Varias viene de empatar las acciones 68-65 en un partido de baja anotación, en donde el máximo
anotador para el conjunto de Villa Consuelo fue el debutante refuerzo San Cristóbalense, Yacel Pérez, que terminó con 21 unidades, 6 rebotes, y siendo escoltado por el refuerzo norteamericano Brandon Dawson, quien tuvo 15 puntos y 11 rebotes para un doble-doble más en lo que es esta serie final y también en los playoffs con el conjunto de Villa Consuelo. El equipo de Villa Juana, Romeo Moreno Mejía, estimados televidentes, tiene que hacer algunos ajustes para tratar de llevarse la victoria, una posible victoria en el día de hoy, que más adelante estaremos detallando mientras informamos sobre los quintetos que ya están saliendo a cancha en el día de hoy. Por el equipo Mauricio Báez, con el número 23, Emmy Williams, con el número 10, Gerardo Suero, el capitán, con el número 1, Juan Miguel Suero, con el número 31, Luis Mal Ferreiras, y con el número 8, Richard Bautista, el armador Manito. Su dirigente, el experimentado técnico Melvin López, que tiene como asistentes a Julio César Javier Ayata y a Rudy Martínez Chaguito. Por el equipo de Villa Consuelo, los 5 iniciales son Brian Ramírez, Brayotin con el número 1, con el número 21, Jason Rivera, el alemán, llevando la pelota. Está también Brandon Dawson con el número 22, Yacel Pérez con el número 24 y Eusebio Homer Suero con el número 8. Su dirigente, Julio Duquela, Reinaldo Martínez y José Pancho Fortuna, sus asistentes. Los árbitros para el día de hoy son Paola Cuello, quien es la jueza principal, Ever Jiménez y Carlos Cleto. Todo está definido, están los quintetos en la cancha y ya se va a decretar el salto al centro. Asimismo está preparado desde este lado para llevar la narración magistral de este tercer partido de la serie final del TVC Distrito, el verdadero superior, Romeo González. Salto al centro, domina Mauricio, Luis Mal le entrega a Richard al ataque los mauricianos. Juan Miguel con Luis Mal una vez más, Bautista detrás del arco, se quedó corto. El rebote para Dawson, al ataque viene Luarias. Rivera la sacó con Yacel Pérez. Pérez defendido por Williams. Llegó en la ayuda Luis Mal. Yacel en individual ante Ferreiras. Una llamada de falta personal. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina. Entonces el Mauricio Báez, Romeo, estimados televidentes y oyentes, ha perdido un total de 35 pelotas en lo que va de esta serie, o sea, en dos partidos. Y el Varias ha botado 24. Sin duda que este debe ser uno de los factores por lo que este equipo hasta el momento no está jugando tan bien, sobre todo en el último partido. Yacel con Brandon Dawson. El giro ante la defensa de Bautista falla. El rebote para Williams. Al ataque viene Mauricio. La lleva Juan Miguel. La abrió con Bautista. Extra con Gerardo, defendido por Yacel. Una vez más Bautista. 10 para tirar tiene Mauricio. Richard ante la defensa de Rivera, lo dejó detrás, el pase con Luis Mal, la suspensión, hay una falta personal de Brandon Dawson. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres Juancito Sport, una banca para fans, Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, Plaza Lama, la supertienda, Lani Rencar, experiencia y calidad a tu disposición, comente Luis. Gracias Moreno Mejía, primera falta personal de Brandon Dawson. Y esa es una de las estrategias que debe de apelar el dirigente Melvin López en el día de hoy. Siempre empiezan en los dos primeros partidos buscando muy bien a Luis Mal Ferreira cuando convirtió el primer punto del encuentro. Pero cuando entra la segunda unidad se olvidan prácticamente de entregar el balón a Luis Mal, que si lo siguen haciendo constantemente, el hombre es una bestia ahí debajo, es imparable. Convirtió los dos y ya el partido está 2-0, Moreno Mejía. Osama Travel, el mundo a tu manera, Cometa. Baterías Cometa, ahí es que prende. Pérez Alaro falla, el ataque viene Mauricio, la lleva Gerardo con Luis Mal, la puso en el piso, la tocó la defensa del Varias, la lleva Yacel, cruza la media cancha, Pérez le entregó a Rivera, buscando la pantalla de Dawson, la consigue Jason. Había una jugada de pick and roll ahí, pero no funcionó, buena defensa del conjunto de Mauricio, la tiene Richard. Bautista con la flotadora falla, el tapeo de Williams consigue el canasto. Cerveza República, la tuya, a es dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. 4-0 el marcador, 8-10 por jugar.
Ramírez corrió con la pelota, balón perdido para el Arias. Juegos Escolares Deportivos Nacionales para una 2023 de INEFI, la fiesta del deporte. Se embotelló ahí Brayotin Ramírez en la punta y no pudo sacarla a tiempo ante la defensa de Gerardo y Juan Miguel. Williams la sacó con Luis Mal, burla la defensa pero falla el tiro. Al ataque viene el Arias, el rebote para Yacel Pérez. Yacel al aro. Buscando a Dawson, no lo consigue. Robo de balón, la perdió ahora Richard. La tiene Dawson, falla con el cristal, pero consigue el tapeo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ron Punta Cana, el ron del paraíso. Los dos primeros puntos para el Varias, 4-2, el marcador 7-30 por jugar. Ferreiras, defendido por Suero. Williams, buscando compañero. No, se fue al aro, la perdió. La pelota sale por el fondo, pero es tocada por un jugador del Varias. Le sigue perteneciendo a Mauricio con 7 segundos para tirar. RM Tech, la tienda más completa en tecnología. Eso es lo que llama José o Romeo. Jugadores altos tirándose detrás de la pelota, en el caso de Dawson. Lo ha hecho en la serie completa. Juan Miguel detrás del arco se quedó corto. El rebote largo para Dawson. Al ataque viene el Varias, la lleva Jason Rivera. Al aro, falla. El tapeo de Yacel Pérez consigue el canasto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Loteca, te toca. ¡Viva! Estamos de tu lado. Se empató el juego a 4, 6:55 por jugar. Gerardo, defendido por Bryotin. Gerardo la sacó con Richard. Richard con Juan Miguel, defendido por Yacel. Juan Miguel, tiro de media distancia, falla. El rebote largo para Ramírez. Al ataque viene el Varias. Brian Ramírez en individual ante la defensa de Bautista. La parada, el tiro de media. Consigue el canasto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ecopetróleo, tu gasolina. Constructora J. López. La calidad es nuestra pasión. 6-15 tesoro. Sí. 6-4 delante el Varias. Williams en la copa. Hay una falta personal manoteando de Jason Rivera. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Juancito Sport, una banca para fans. Alemán, Jason Rivera, el alemán, tiene que aprender a controlar esas manos. Comete muchas faltas y sobre todo se mete temprano en el juego con problemas de faltas personales porque manotea mucho. Richard, el individual está a la defensa del Varias. Recibió Gerardo, la pierde. Recupera Gerardo, va al aro, falla el tapeo de Luis Mal y consigue el canasto. Cerveza República, la tuya, más ferretería, ahora con la grandota en 360. Llegó a 4 en su cuenta, empatado el partido a 6, 5:42 por jugar. Dawson contra el mundo, escapado por Ferreiras. Una vez más, ante la defensa de Demi Williams, falla el rebote para Luis Mal. Al ataque viene Mauricio. Gerardo al centro con Ferreiras. Burló la defensa, con el cristal consigue el canasto. Cerveza República, la tuya. Colchones Sueños, el colchón del buen dormir. Fabricados por Casa Abreu, calle Hermanos Pinzón 101, Villa Consuelo. Llegó a 6 en su cuenta Luis Mal. Ventaja de 2 para Mauricio, 8-6. Eusebio Suero, detrás del arco, falla. El rebote largo para Brian Ramírez, se suspende. Con el cristal consigue el canasto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ferretería y maderas Beato. Nadie vende más barato que Beato en el corazón de Villacón. Es el punto número 4 para Brayotin Ramírez, que es guapo e intenso. La tocó Yacel, balón suelto. Suero detrás de él. Luego Yacel toca la línea del fondo. Le va a seguir perteneciendo a Mauricio. Y va a llegar el tiempo para la televisión. Con 4:44 por jugar. 8 para Mauricio. 8 para el Varias. Es un tiempo pedido el agente tú de la Policía Nacional. Pausa y volvemos.
Para cubrir pisos, techo, pared o exterior, Decology es lo mejor. Nuevos elementos para nuevas ideas. El Zapatazo en Villacón. Si usted busca zapatos, vaya al Zapatazo siempre en Villacón. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos. J de Uniformes, representante de la marca Ballester Athletic, vistiendo con calidad el deporte dominicano. Los comentarios de Pablo Luis Santana. Gracias, Moreno Mejía. 8-8, marca la pizarra. Defensa individual del conjunto mauriciano, funcionando hasta el momento, sobre todo llevando la voz cantante, Luis Mal Ferreira, un hombre a quien le han estado haciendo llegar el balón, lleva 6 en su cuenta personal, y los puntos de segunda oportunidad, dando resultados en este equipo del Mauricio. En lo que va de esta serie, están dominando 22-13 el Varias al Mauricio Báez en estos puntos de segunda oportunidad. Sigue la narración de Romeo González. Falló el tiro de media Gerardo, al ataque viene el Varias, la lleva Yacel Pérez ante la defensa de Juan Miguel, lo dos detrás, se quedó corto en el donqueo con la izquierda, al ataque viene Mauricio, la lleva Juan Miguel con Gerardo, detrás del arco, cayó el bombazo. Bandet, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Los primeros 3 puntos para Gerardo en la noche, le dan 3 de ventaja a Mauricio, 11-8, Jason Rivera detrás del arco. ¡Cayó el bombazo! ¡Bandes! Banco de Desarrollo y Exportaciones. Conoce al asistente virtual de AFP Reservas, Lucía. Disponible en nuestra página web, www.affreservas.com. Y el WhatsApp, 809-467-8770. Juan Miguel Alaro burló la defensa de Suero. Consigue el canasto y le da 2 de ventaja al conjunto de Mauricio Báez. 13-11 en la pizarra van reservas. Cerveza República, la tuya. Patrocinador oficial del Superior 2023. Brinda por tu equipo mientras sigues disfrutando de la transmisión gracias a Cerveza República. Empezaron a caer los tiros de 3 para el conjunto del Mauricio Báez. Uno de esos problemas, Romeo, que ha tenido este equipo Villajuana en la serie. Están tirando los muchachos en estos 2 partidos. En 51 lances de 3. Han anotado apenas 12 detrás del arco. Y en el primer partido, que se fue a tiempo extra, tiraron de 38 para un 26.7%, mientras que en el segundo tiraron de 21.4 para un bajo 19% desde el arco. Entonces, Richard Bautista, que es uno de los mejores anotadores de 3 junto a Juan Miguel, junto a Gerardo Suero en este equipo, en el caso de él apenas ha anotado 2 en 3 intentos. Gerardo es el que mejor está tirando de 3 para este equipo de Mauricio Báez, que tiene que seguir este ritmo con los tiros de 3, deben de seguir cayendo. El Varias no ha estado muy bien en este renglón, viene de encestar apenas 3 triples en 21 intentos en el segundo partido para un deprimente porcentaje de 14.3%. En el primero anotaron 9 de 27 en el encuentro que se fue en 2 tiempos extras con porcentaje de 33.3%. siendo algunos de estos jugadores, como el caso de Eusebio Homer Suero, uno de los mejores tiradores, todavía no ha encontrado la forma de anotar desde el arco de 3, al igual que Brian Ramírez. Roberto Tamar es uno de los mejores tiradores del conjunto hasta el momento de 3. ¿Qué tenemos, Moreno Mejía? Cibor, energía limpia, presente en el deporte dominicano. Palladium Hotel Group. Disfruta de los hoteles de Hoteles Palladium en Santo Domingo, Punta Cana y Cap Cana. Hoteles Palladium. HD Autocells, el vehículo de tu preferencia, familiar o de lujo, lo tienes en HD Autocells, 610-985-0542, Pensilvania. Síguenos en nuestras redes sociales, @ HD Autocells PA. Ultres, el único detergente con tecnología Fibra Protec, diseñado para proteger la tela de tu ropa, dejándola como nueva. La narración de Romeo González. Yo no sé lo que pasó aquí. Al ataque viene Mauricio. Luis Mal buscaba manito en el poste bajo, la pierde y se va por el fondo. Le va a pertenecer al Varias. Cirulax, laxante efectivo y natural que te devuelve la regularidad de tu organismo. Lo que más me gusta de Luis Mal, Romeo, que es un muchacho que sabe jugar bastante bien sin la pelota. Y ojalá el Mauricio Báez siga utilizándolo como lo ha estado haciendo en el día de hoy. Y tiene un tiro ocasionalmente que le cae de 3 también, que muchos lo ignoran esa partecita de él. Brian mató el pique, le entregó a Dawson. Una vez más, Ramírez consiguió a Suero. La perdió de manos de Manito, sale por el fondo, le sigue perteneciendo al Rafael Varias con 8 segundos para tirar.
La va a poner en juego por el fondo Eusebio Suero. Lo hace con Jason Rivera. Rivera defendido por Bautista. El pase de pique con Ramírez. Wow. La suspensión. El cristal y los dos puntos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El agente tú de la Policía Nacional. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Síguenos en @policiaRD. Ramírez tiene 6 en su cuenta. 2.50 por jugar. Empatado a 3 el partido. Juan Miguel de media falla. Y una falta personal encontraron a Emil Williams empujando. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Primera falta personal de Emil Williams, sorprendido ahí empujando en el rebote. Y entonces, en el día de hoy se pensaba que lo iba a jugar, porque se publicó que tenía unos problemas estomacales, pero ha estado ya luciendo muy bien en la cancha. Qué bueno que siga aportando al equipo del Mauricio Báez. Pérez en movimiento, defendido por Emmy Williams, buscando a Dawson, no lo consigue. Suero burló la defensa de Gerardo, consigue el canasto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Te invitamos a formar parte de la 27 convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2024, dedicado a la protección del medio ambiente y el cambio climático. Entra a juego Diego Moquete por Mauricio. 10 para tirar tiene Villajuana. En movimiento, Diego le entregó a Williams detrás del arco. Falla el rebote largo, la tocó Ramírez y le cayó en las manos a Gerardo Suero, que consigue los dos puntos. Cerveza República, la tuya, Gatorade, los expertos en hidratación. Ataque rápido ahora de Jason Rivera, consigue los dos puntos. Rivera tiene 5 ahora en su cuenta. 2 la ventaja para el Varias, 17 por 15 cuando resta 1.39 por jugar en el primer periodo. Luis Mal con Gerardo, defendido por Yacel. Luis Mal se la llevó Ramírez. Al ataque viene el Varias, tiene ventaja numérica. Yacel al centro con Bryantin, Bryantin con Eusebio Suero con el cristal, consigue el canasto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Joel Ceramic Arte, instalación y remodelación de baños, pisos y cocina. Joel Ceramic Arte, tu mejor opción. Bautista detrás del arco, cayó el bombazo. Bandex, banco de desarrollo y exportaciones. Lo decía ahorita que si quieren la victoria, tiene que despertar Manito con los tiros de 3. Y qué bueno que el Varias sigue apelando a sus dos principales herramientas, la velocidad y la defensa. Se suspendió Yacel, se quedó corto en el tiro. Al ataque viene Mauricio. Richard con Diego, Diego con Williams. Williams al aro, recibe una falta personal de Eusebio Suero. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Gelatino EcoStyler. Para tener estilo hay que darle estilo a tu cabello. Gelatina EcoStyler. Esa falta lo lleva a la línea de tiros libres Juancito Sport, una banca para fans. La falta ahí en movimiento cuando le realizó el salto a Emmy Williams, Eusebio Homer Suero, se movió e inteligentemente le sacó el foul a Williams. Cuando entra rápidamente a la cancha por el equipo del Mauricio Báez, con el número 13 en su camiseta, Luis Brian Félix, popularmente la mueca Romeo. Entonces, empezaste con los apodos. ¿Cómo? Empezaste con los apodos. Que si es. Que si empezaste con los apodos. Lo que sucede es que no escuchamos bien con la bulla acá. Sí, es así. Entonces, es la primera falta personal de Eusebio Homer Suero, que no lo voy a decir el apodo de Eusebio, no. Ese no. Ese no. Y. ¿Pero por qué? Porque no se puede. Bueno, no importa, la garza le dicen. Anotó los dos. Eso es fácil. Emmy Williams. Y tiene ya en su cuenta personal un total de 4 puntos. Dawson de media falla. El rebote altísimo para Diego. Al ataque viene Mauricio. Moquete cruza la media cancha. Tomó una buena pantalla ahora de Emmy Williams. Williams con Diego una vez más. Dejó a Yacel detrás. La sacó con Luis Félix detrás del arco. Cayó el bombazo. Bandits, banco de desarrollo y exportaciones. Los 3 primeros para Luis Félix, le da 4 de ventaja a Mauricio, 23-19. Yacel con Dawson en tierra pintada. El contacto y los dos puntos cuando finalizaba el reloj del primer periodo. Y Dawson va a ir a la línea de tiros libres a buscar la jugada de 3 a la antigua. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres Oncita Sport. Una banca para fans.
La primera vez que va entonces a la línea de tiros libres, Brandon Dawson, que ya lleva 4 puntos en su cuenta personal, y a tratar de por lo menos terminar este primer periodo de 1 punto debajo, cuando el partido está 23-21, debajo de el Mauricio Báez en el marcador. Y vamos a ver qué tal le va desde la línea personal. De 4-3 anotó y llegó a 5 puntos. De 4-3 está el equipo del Mauricio Báez desde la línea de 3 en este partido, Moreno Mejía. Bueno, finaliza el periodo 23-21. Quedan 2 décimas. Sí, quedan 2 décimas, por eso Paola está llamando. Y la va a poner en juego Luis Malferreiras. Ahí solamente cabe un tapping. O sea que tiene que ser un pase largo y ver qué puede conseguir el Mauricio. Vamos a ver. No, van a entregar el balón. 23-22. La ventaja es de 1 para Mauricio Báez después de 10 minutos en este tercer juego de la final del TBS Distrito. Que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. ¿De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Está complicada, mi hija. Nombre. No, mira, esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente más reserva, todo de un pronto y sin pagar comisión, amores. Mira 2023, directamente desde el Palacio de los Deportes, Virgilio Treviso Soto. Transmisión oficial por RTVD Canal 4 y 17 de manera simultánea. Digital Visión, Canal 63 y el canal de YouTube, Abadina Oficial. Y por radio, a través de la voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para el resto del país. Cerveza República, la tuya. La narración de Romeo González. Lo pone en juego Roberto Tamares, está en cancha también por el conjunto de Rafael Varias. Luis López acompañando a Dawson, Juan Bautista Araujo. Y ahí está el donqueo de Emmy Williams, de Luis Malferreiras. Cerveza República, la tuya. Aparataje Music, gana dinero vendiendo tu música y videos. Distribuye con los mejores Aparataje Distribution. Crea tu cuenta en aparataje.com. Qué buen movimiento ahora de Luis López. Los 2 primeros puntos para él en el partido. 9-25 por jugar en este segundo periodo. Bautista con Ferreiras, que venía cortando al centro, falla. El rebote para López, al ataque el Varias. López le entregó a Tamares. Tamares con Araujo. Bautista, Araujo con el follow away jump. Se quedó corto. El tapeo de Brandon Dawson se queda corto, pero hay una falta personal. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina. AMC, Advanced Media Center. Somos servicios de investigación, consultoría e intermediarios de medios publicitarios. Primera falta de Richard Bautista en el partido sobre Brandon Dawson cuando rebotó la pelota. Falló ahí entonces el disparo de media. Juan Bautista Araujo intentaba tapearla. Se quedó reguindado, como dicen popularmente, manito Richard Bautista del brazo de Brandon Dawson. Entonces irá por segunda ocasión en la línea de tiros libres a tratar de acercar al Varias, que está perdiendo de 1. Falló el primero, Brandon Dawson, y el Varias debe seguir apelando a sus jugadas de pick and roll y sobre todo en contraataques
cómo lució Yacel Pérez y sobre todo Jason Rivera. Anotó el segundo, llegó a 6 puntos en su cuenta personal. Se empató a 25 el juego, 9-0-5 por jugar, la lleva Luis Félix, defendido bien de cerca por Roberto Tamares. Le entregó a Bautista, Bautista con Luis Mar, una vez más con Richard, buscando compañero, consiguió a Félix, defendido por Tamares. Félix se suspende, buscó el cristal, falló por el tapeo de Brian Martínez. Cerveza República, la tuya. Dirección General de Aduanas, una institución de servicios para y por la ciudadanía. Los primeros dos para Martínez, le da ventaja de 2 a Mauricio, 27-25. Dawson se animó detrás del arco, falla. Alto el rebote para Jerry Matos, al ataque viene Mauricio. La tiene Luisman, tapado por Dawson. La pelota le cayó en las manos a Luis. López falla, se falló Yacel, el rebote para Dawson. Se suspende con el reverse, falla. El rebote para Luis Mal. Al ataque viene Mauricio, la lleva Jerry Matos. Buena transición defensiva del Varias, pero al final hay una falta personal de Luis López. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina. A es dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Si quieres lucir como lucen los campeones del Club Bameso, llama o escribe al teléfono 829-942-2525 o visita fanpass.do. Envío incluido a cualquier parte del país. Hay sustituciones múltiples. Se regresan a la cancha Brian Ramírez por el equipo del Varias y Willy Arias por primera vez en el encuentro, apelando a su segunda unidad el dirigente Julio Duquelas. Y debe de reencontrarse Yacel Pérez, que todavía no ha llegado al partido, Romeo. 8-0-4 por jugar. Bautista detrás del arco. Cayó el bombazo. Bandits, Banco de Desarrollo y Exportaciones, Edesur, presente en el deporte dominicano. Llegó a 6, Richard, le da 5 de ventaja a Mauricio, 30-25. Roberto Tamares, doblado, le tocó el balón en el pie a un jugador de Mauricio, le sigue perteneciendo al Varias, con 14 para tirar. Pero qué bueno que la banca del Mauricio está aportando en el día de hoy. Esa banca que en el papel luce súper superior, y algunos de ellos pudieran ser quintetos en casi todos los equipos del torneo, ha estado por debajo de la del Varias. Araujo falló de media, el rebote para Tamares, Tamares le entregó a López, López con Ramírez, defendido por Jerry. Atacó el aro, pero hay una falta personal. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina. Jugadores como Jerry Matos, Brian Martínez, Luis Brian Félix, Diego y Reiner Moquete pueden ser quintetos en cualquiera de los otros equipos de la liga, del torneo. Vienen de la banca, sin embargo, 21-18 sobreanotó el Varias en el primer partido y 24-4 en el último a la banca del Mauricio Báez. Forzó ahora Brian Ramírez y falla. El rebote le cayó en las manos. La tiene López. La sacó con Tamares. El tiro detrás del arco se quedó corto. El rebote para Araujo. Araujo con Tamares. Tamares la abrió con López. López detrás del arco. Falla. El rebote ahora para Willy Arias, que se cae. Le entregó a Araujo. Araujo lo entrega a Bryantin. Una tercera oportunidad para el Varias. Ramírez, defendido por Martínez. Se animó detrás del arco, se quedó corto. El rebote le cayó en las manos finalmente a Luis Félix. Al ataque viene Mauricio. La tiene Richard Bautista. Ante la defensa de Arias. La cruzó con Matos. Jerry detrás del arco, falla. El rebote le cayó en las manos a Arias. Al ataque viene el Varias. López la tocó ahora. Félix sale por el lateral. Le sigue perteneciendo al Varias con 18 para tirar. Vitaminas Invita Energy. Dale energía a tu vida. Disponible en farmacias. Sigue con un juego desastroso el Rafael Varias. Debe tratar de controlar un poquito esa pelota y sobre todo encontrar al hombre abierto solo. Tamares. Falla. El rebote peleado. Se quedó Williams con el balón. Le entregó a Jerry. Al ataque viene Mauricio. Cruzado el pase con Bautista en el lateral izquierdo, detrás del arco, falla. Peleado el rebote, la pelota dio en las manos a Brian Martínez, le va a pertenecer al Varias. PG Computer, todo lo que necesitas en computador y electrodomésticos lo tenemos nosotros. Síguenos en las redes sociales como @PG Computer SRL, Farmacia GBC, la farmacia de los dominicanos.
Al ataque viene el Varias, la lleva Luis López. Entregó a Willy Arias, Arias con Tamares. Tamares, un tiro de media distancia, pero largo, falla. Pisó la línea Willy Arias, le va a pertenecer a Mauricio. Cuatro rebotes en forma consecutiva y cuatro disparos de tres en forma consecutiva. Sigue siendo uno de los problemas del equipo de Villaconsuelo, los disparos de tres. Y es enviado a la banca Juan Bautista Araújo, regresa Brandon Dawson, tratando el dirigente Duquera de que con veteranos en la cancha en este momento, como lo es Roberto Tamares, puedan llevar el balón con más calma, porque han perdido tres pelotas en forma consecutiva el equipo de Villaconsuelo. Al ataque Mauricio, la tiene Félix. Le entregó a Matos, en movimiento Richard. 11 para tirar. Matos amagó y se acercó. El tiro de media distancia falla. El rebote le cayó en las manos a Ramírez. Al ataque viene el Varias. Bryan le entregó a López. López de pique con Arias. Arias se quedó corto con el cristal. El rebote para Bryan Martínez. Y al ataque viene lentamente Richard Bautista, que cruza la media cancha. 5-14 por jugar. 5 de ventaja para Mauricio. Félix con Emmy Williams y finalmente Félix consigue el canasto. Cerveza República, la tuya. Chocolate Muné, cayó bien. Como bien cae, un chocolate Muné a cualquier hora, caliente o frío. De fácil preparación en todas las presentaciones. Ha sacado 7 de ventaja Mauricio. Dawson al aro, falla. El rebote le cayó en las manos a Jerry. Al ataque viene el Varias. Y hay una falta personal ahora de Roberto Tamares en un balón suelto. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina. Win conecta tu vida. Ahora puedes contactarnos vía WhatsApp. 829-946-5200. Con 4:45 por jugar hay tiempo para la televisión. 32 para Mauricio Báez, 25 para el Varias. Nosotros vamos a pausa y regresamos en breve. Lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. ¡Qué golpe! Mona Lisa, comparte tu vida de una forma saludable. Equifax, el buró líder en la República Dominicana. Créditos Finbanfer, soluciones a tiempo. Credimax, la solución a tu problema de crédito. El chocolate que te brinda energía en el juego. Chocolate Embajador, un producto de Cortés Hermanos. Comente, Pablo Luis. Gracias, Moreno Mejía. Desastroso hasta el momento el conjunto de Rafael Varias desde los disparos de tres. Tienen que mejorar bastante. Recuerden que vienen de tirar de 21-3 en el anterior partido. Y sobre todo esos contraataques muy desorganizados. Roberto Tamares ha estado muy por debajo en el día de hoy. Y vamos a ver qué tal ahora con el quinteto. Se la lleva el dirigente Julito Duquera. Sigue la narración de Romeo González. Falló Jerry Matos. Al ataque viene el Varias. La lleva Ramírez. Ramírez la pierde, la recupera, la entregó a Yacel. Tapado por Bryan Martínez. La pelota sale por el fondo. Le va a pertenecer al Rafael Varias. La Fritanga, el podcast de mayor crecimiento en Nueva York. Suscríbanse y activa la campanita para que no te pierdas. Quiero aprovechar, Romeo, con el permiso de ustedes, para enviar saluditos especiales a un próximo inmortal del deporte dominicano, único en el básquet distrital, líder en puntos
y líder en asistencia en un mes, en una misma temporada. El único que lo ha hecho en la historia de este torneo. Me refiero a Alberto Zuna Cebollita, quien está en sintonía. Gracias por estar ahí apoyando el básquet distrital. Y sí, Manuel Fortuna también está en Villa Consuelo viendo el juego. De nosotros. Se quedó corto el tapeo de Brandon Dawson, que consigue el canasto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Superintendencia de Electricidad, apoyando el deporte. Llegó a 8, Dawson, 5 la ventaja para Mauricio, la lleva Richard. Bautista con el reverse falló, el rebote para Luis Mal, tapado por Suero. Al ataque viene el Varias, la lleva Brian Ramírez. Wow. Con la izquierda y el cristal consigue el canasto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ataque viene Mauricio, 3.40 por jugar. Se ha acercado a 3 el Varias, 32-29. Al ataque viene Jerry Matos, defendido por Dawson, la sacó con Brian Martínez, que se animó detrás del arco, falla. La atacó Dawson, le cayó en las manos a Bautista. Richard la abrió con Félix. Félix detrás del arco. Cayó el bombazo. Ecopetróleo, tu gasolina. Bandits, banco de desarrollo y exportaciones. Llegó a 8 en su cuenta. Luisman se quedó corto ahora. El rebote finalmente le cayó en las manos a Yacel. Al ataque viene el Varias. Ramírez de extra, larga distancia, falla. Una mala decisión. Muy ahora de mala Ramírez. Y errática. Al ataque viene Mauricio. Al centro con Félix. La corredora falló. El tapeo altísimo de Brian no cayó. Buscan el balón suelto. La tocó el jugador de Mauricio. Le va a pertenecer al Varias. Hay un cambio de decisión. Paola dice que la pelota le pertenece al Varias. Y el otro árbitro... Y Ever Jiménez dice que pertenece al Mauricio. A Mauricio. Ok, dale Moreno. No, dale, dale. Lo que me extrañó que no se llamaron a consulta entre ambos. Y al final uno decretaba. Van a revisar. Sí, ahí viene, van a revisar al parecer la jugada. Moreno Mejía, dale ahora. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cerveza República, la tuya. Patrocinador oficial del Superior 2023. Plaza Lama, la supertienda. Lani Rent Card, experiencia y calidad a tu disposición. Osama Travel, el mundo a tu manera. Cometa, baterías Cometa, ahí es que prende. A es dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023. De INEFI, la fiesta del deporte. Ron Punta Cana, el ron del paraíso. RM Tech, la tienda más completa en tecnología. Loteca, te toca. ¡Viva! Estamos de tu lado. Después de una corrida de 10 puntos para el equipo de Mauricio Báez, despertó entonces la ofensiva del Varias de la mano de Brandon Dawson con 2 puntos. Luego de ahí volvió, se puso el partido de 3 y volvió a tomar la delantera Mauricio Báez 35-29, apelando a jugadores, algunos de ellos de la segunda unidad, como el caso de Luis Brian Félix, que ha estado súper encendido. Tremendo juego para Félix, que lleva 8 puntos, llevando la voz cantante en este segundo tiempo para el equipo del Mauricio Báez, que tiene que seguir apelando a ese juego tranquilo. Me gustó lo que hizo Romeo. En una Jerry Matos, no, espere, vamos a calmar el juego, calmar la pelota, no podemos caerle atrás al sistema de juego de ellos, que el estilo de juego del Varias siempre ha sido apelando a su velocidad, a los contraataques, entonces calmar la pelota y entonces jugar ese estilo de juego set play que es el que caracteriza a Mauricio Báez y el que le da funcionamiento como lo han estado haciendo hasta el momento. No deben caer no deben intentar caerle atrás a Rafael Varias. Entonces, repito, tiene que llegar al partido Yacel Pérez, que ha perdido 3 pelotas en el día de hoy, ha recibido 2 tapones en el partido, ha estado muy diferente al Yacel Pérez que vimos en el encuentro pasado, donde anotó 21 canastos para el equipo de Rafael Varias. Moreno Mejía, ¿me tiene algo? Oh, Ecopetróleo. Ecopetróleo, tu gasolina. Constructora J. López, la calidad es nuestra pasión. Juancito Sport, una banca para fans. Más ferretería, ahora con la grandota en 360. Chocolates Monet. Colchones Sueños, el colchón del buen dormir. Fabricados por Casa Abreu, calle Hermanos Pinzón 101, Villa Consuelo. Ferretería y maderas Beato, nadie vende más barato que Beato. En el corazón de Villacón. Están revisando los árbitros, acá está la jueza principal, Paola Cuello, junto a Ever Jiménez, revisando la jugada, a ver a quién pertenece. Sí, al Rafael Varias o al Mauricio Báez cuando se fue de fuera de la cancha, se fue de offside el balón. Entonces, ahí está la repetición mientras están en la mesa y
revisando la jugada ambos árbitros para determinar el balón a quién le corresponde. Entre tanto, quedan 2:52 por jugar de este segundo tiempo. 35-29 dominando el Mauricio Báez. La pelota pertenece ya de Greta Ever Jiménez a el equipo de Villajuana, que vendrá con 14 segundos al saque a intentar buscar una ofensiva e incrementar su ventaja en lo que va del partido. Siguen ambos quintetos, titulares sobre todo del equipo Rafael Varias, y el equipo de Mauricio Báez tiene insertado en el quinteto de este momento a jugadores de la segunda unidad como Jerry Matos y Luis Brian Félix, así como Brian Martínez. Sigue la narración de Romeo González. Brian, con Jerry que salía de pantalla, al aro. Se suspende Jerry, falló el tapeo de Luisman, no cayó. El rebote para Yacel, al ataque viene el Varias. Jason Rivera, detrás del arco, falla. El rebote para Dawson, el tapeo no cayó. El rebote para Yacel es tapado por Brian Martínez. Al ataque viene Mauricio. Manito por el centro. Le entregó a Jerry Matos. Hay una falta personal de Eusebio Suero. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina. Ferretería y maderas Beato. Nadie vende más barato que Beato. En el corazón de Villacón. Esa falta lo lleva a la línea de tiros libres con Cita Sport. Una banca para fans. Es la segunda falta personal de Eusebio Homer Suero. En el salto vertical ahí se movió y hubo un pequeño roce ante la defensa de Jerry Mato, de Suero sobre Mato, que lleva por primera vez a Jerry buscando su primer punto en el partido, y ahí lo consigue entonces Jerry Mato aportando en el día de hoy para el Mauricio Báez con su primer intento. Un buen partido pese a no tener anotación. Hacer su primer punto, ha estado manejando bien el balón y sobre todo tomando algunos buenos rebotes para el equipo de Mauricio Báez. A mí me encanta este jugador, Romeo. Es un jugador que aporta bastante versatilidad al equipo de Mauricio Báez, tanto en la defensa como en la ofensiva. Hay un tiempo pedido, 37-29, 2:24 por jugar. Nos vamos a una pausa comercial, retornamos en breve a la reanudación del encuentro. Lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. ¡Qué golpe! Torneo de baloncesto superior, Abadina 2023. Para cubrir pisos, techo, pared o exterior, Decology es lo mejor. Decology, nuevos elementos para nuevas ideas. La narración de Romeo González. La verdad que Rafael Varias la tiene, Yacel Pérez, defendido por Luis Mal Ferreiras. Dawson de espaldas, entra a la defensa de Juan Miguel. Yacel de extra, larga distancia, falla. El rebote largo, la pelota sale por el fondo, le va a pertenecer a Mauricio. Otro el mal disparo. Zapatazo en Villacón. Si usted busca zapatos, vaya al zapatazo siempre en Villacón. Otro mal intento de lance de o lance de tres para el equipo Rafael Varias. Brayotin tuvo una mala selección y al igual ahora esta de Yacel Pérez, que son jugadores que están acostumbrados a encetarla así, pero muy mala decisión. Falló el donqueo, Jerry. El rebote para Richard. La pelota salió por el fondo, la tocó Dawson, le va a pertenecer a Mauricio.
Estaba pidiendo la revisión ahí Brandon Dawson, pero me parece que fue el último en tocarla. Hay un tiempo pedido. El tiempo es por el Mauricio Báez. Cuando restan 1.54 por jugar desde este segundo parcial, 37 por 29. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. ¡Qué golpe! De regreso, amigos, al Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto. La pone en juego Mauricio. Luisman le entrega a Richard. Está en una zona ahora. El Rafael Varias, 1-1-3-1. ¡Qué bien! La parte de atrás estaba libre y Félix consigue el canasto. Cerveza República, la tuya, el zapatazo en Villacón. Si usted busca zapatos, vaya al zapatazo, siempre en Villacón. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos. Falla Rivera, el ataque al aro, pero hay una falta personal de Richard Bautista. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Increíblemente, Luis Brian Félix es el líder en anotación del partido. Con 10 tantos hasta el momento, 8 para Luismar Ferreira y 8 para Brandon Dawson y Brian Ramírez del lado del Varias. Cuando va por primera vez a la línea de tiros libres, Jason Rivera, el alemán, el armador titular del Varias, y tiene entonces su cuenta personal un total de 6 puntos después de recibir la falta personal de Richard Bautista Manito. Moreno Mejía. Está en la línea de tiros libres Juancito Sport, una banca para fans. La cortó Suero, la tiene Juan Miguel, era Eusebio el que trató de cortarla, al ataque viene Mauricio, la lleva Jerry, Jerry la pierde, pero antes le tocaron el balón, vamos a ver, hay un llamado de falta personal atrás, vamos a ver, van a consultar los árbitros ahora, pero hubo un llamado de falta en la jugada, Moreno. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. JD Uniformes, representante de la marca Ballester Athletic, vistiendo con calidad el deporte dominicano. Conoce la asistente de virtual de AFP Reservas, Lucía. Disponible en nuestra página web www.afpreservas.com y el WhatsApp 809-467-8770. Y bueno, Diego, falta. Al ataque. Félix. Detrás del arco falla el rebote para Matos. Le entregó a Juan Miguel y consigue el canasto. Cerveza República, la tuya. Patrocinador oficial del Superior 2023. Brinda por tu equipo mientras sigues disfrutando de la transmisión. Gracias a Cerveza República. El bombazo de tres de Yacel Pérez. Bandex, el Banco de Desarrollo y Exportaciones. 8 la ventaja para Mauricio Báez. Tiene 5 puntos en su cuenta Yacel Pérez. Al ataque Jerry. Jerry le entregó a Juan Miguel. Juan Miguel la abrió con Diego en el lateral izquierdo. Se quedó corto. El rebote peleado le cayó en las manos a Juan Miguel. Le entregó a Félix de nuevo. Matos venía cortando con Luismal. Con el cristal consigue el canasto. Cerveza República, la tuya. Cibor, energía limpia presente en el deporte dominicano. Jason.
mucho pique, le pasó a Dawson con el cristal, consigue el canasto. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Finalizó el periodo con una ventaja de 8 para Mauricio, 43 por 35. Este periodo terminó 20 por 13. Pero aparentemente hay tiempo, vamos a ver. Están llamando a los jugadores, para que se devuelvan. Parece que van a revisar. Van a revisar algo. Vamos a ver de qué se trata, si es en cuanto al tiempo. Ya están llamando a ambas bancas y entonces van a revisar, parece la última jugada, Romeo. El tiempo me parece que es en la última jugada. Vamos a ver. Mientras tanto, 43-35 está dominando. El tiro de tres de Yacel Pérez es lo que van a revisar. Sí, que fue el último punto anotado por el Varias cuando consiguió su punto número 5 Yacel Pérez, el disparo de tres. Mientras tanto, Moreno Mejía, ¿qué tenemos por ahí? ¡Oh! Palladium Hotel Group. Disfruta de los hoteles de Hoteles Palladium en Santo Domingo, Punta Cana y Cap Cana. Hoteles Palladium, HD Autosales. El vehículo de tu preferencia, familiar o de lujo, lo tienes en HD Autosales. 610-985-0542, Pensilvania. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba HD Autosales PA. Bueno, prosperó el llamado que hizo el Mauricio Báez. El canasto se anuló de tres y ahora se anota de dos. Entonces, canasto de dos para el equipo de Rafael Varias. No va el disparo de tres de Yacel Pérez y ahora el partido está 43 por 35. Cuando nos vamos entonces a la pausa del medio tiempo. No, vamos a conectar en unos segundos con nuestra compañera Roxy Bonilla, quien tendrá una interesante entrevista en este momento con el dirigente Melvin López del equipo Mauricio Báez. Entonces, repetimos, 43-35, domina el Mauricio Báez. Vamos a pasar entonces de inmediato con Roxy Bonilla para la entrevista. Adelante, Roxy. Gracias, me encuentro con Melvin López, dirigente del conjunto Mauricio Báez. Una primera mitad bastante pegada, de un punto ganaste el primer cuarto. ¿Cómo pasas balance en esta primera mitad? Bueno, pienso que los jugadores de la banca de nosotros han estado aportando en el día de hoy. Ha sido un juego bastante difícil, muchos errores de ambos lados. Sin embargo, creo que hemos sacado la mejor parte, hemos cubierto un poco mejor el balance en el día de hoy. ¿Qué sería lo negativo que hay que mejorar y cómo lograste sacar los 10 puntos de ventaja? Como te decía, cerrando el balance defensivo que nos estaba dando problemas durante los primeros dos juegos de la serie y con la entrada de los jugadores reservistas que han estado jugando a la puerta atrás del equipo de ellos. Gracias, Melvin, y éxito el resto del camino. Melvin López, dirigente del conjunto de Mauricio Báez, de 10 puntos, 43-35, de 8 en esta primera mitad. ¿No vamos a una pausa? Regresamos en breve. Lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Muebles con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. ¡Qué golpe!
Torneo de Baloncesto Superior Abadina 2023 Ultres. El único detergente con tecnología Fibra Protect, diseñado para proteger la tela de tu ropa dejándola como nueva. Banco de Desarrollo y Exportaciones Batet, apoyando el deporte dominicano. Más en este medio tiempo, comentarios, Pablo Luis Santana, Romeo González. Gracias, Moreno Mejía. Hablábamos al principio del partido que habían varias cosas que el club Mauricio Báez debía de mejorar si quería encontrar la victoria en el día de hoy. Y una de ellas, Romeo, era, Moreno Mejía, el aporte de la banca. Criticábamos ese pobre desempeño que había tenido la banca del Mauricio Báez en los dos primeros partidos de la final frente a Rafael Varias. Por ejemplo, en el primer partido, la banca del Varias sobreanotó 21-18 al Mauricio Báez y 24-4 la banca del equipo del Varias sobreanotó al Mauricio Báez en el segundo. Y sencillamente la banca del Mauricio Báez es superior a la del Varias. Entonces, en el día de hoy, eso se ha traducido en 14-2. Lo que decía el dirigente Melvin López ha estado funcionando y ahí está la clave del partido para el Mauricio Báez en el día de hoy. Los puntos en contraataque, 11-4, dominando el Mauricio Báez también a Rafael Varias, que pese a que es uno de los puntos luminosos de Rafael Varias, la velocidad y los contraataques, en el día de hoy han tomado malas decisiones erráticas, algunas de ellas por Yacer Pérez, otras por Brian Ramírez, entre otras. Los puntos en las pinturas, ahí está dominando el Varias, 24-22, encabezado por Brian Dawson. Punto 6 de pérdidas, 6-4, dominando Rafael Varias al Mauricio Báez. Y entonces las pérdidas hasta el momento, 7 para Rafael Varias y 4 para el Mauricio Báez. Otra de las cosas que decíamos, que en dos partidos el Mauricio Báez había perdido 35 balones, una cosa injustificable. Y entre los 8 equipos, primero, el equipo que menos perdió pelotas del torneo, Romeo, fue San Lázaro. El segundo fue Rafael Varias y el tercero Mauricio Báez. Sin embargo, en la final llevaban 35, hoy llevan apenas 4. Y parece que el dirigente Melvin López les habló muy fuerte ahí para que pudieran apelar a lo que es el juego del Mauricio de no perder pelotas, Romeo. Sí, están protegiendo mejor el balón. En el caso del Varias, el balón perdido está manejable, han perdido 7 pelotas, pero para mí la diferencia del juego, esa ventaja de 8 puntos de Mauricio Báez está en 2 puntos. El Varias está tirando de 10-1 detrás, sí, del arco de 3 puntos y apenas tiene 5 asistencias. Tú no puedes pasarte 20 minutos con un juego tan individual que tú solamente entregues 5 asistencias. Han ido los dos equipos muy pocas veces a la línea de tiros libres. En el caso de Mauricio Báez, solamente 6 veces. El Varias, 5. Pero yo realmente lo que entiendo es que si el Varias quiere ganar, tiene que jugar más colectivo y tiene que mejorar ese porcentaje en el tiro detrás del arco de 3 puntos. El Mauricio Báez está dominando el tema de los rebotes. Es un equipo más alto. El tema de tú traer a Yacer es un jugador más bajo, está jugando con una rotación pequeña el Rafael Varias, y entonces está dominando los rebotes, 32-26 Mauricio Báez. Ahí ustedes pueden ver las estadísticas en la pantalla, 37% contra 32. Entonces nos vamos ahora a un show que hay aquí en el medio tiempo. Vámonos con eso. No, allá está Rosy. Con Rosy Bonilla nos, sí, vamos. Adelante, Rosy Bonilla. Bien, me encuentro con Julio Duquela, dirigente del conjunto Rafael Varias. Una primera mitad bastante pareja, pero ¿qué pasó en el segundo cuarto? Que había un poco de desorganización, tanto así que ustedes lograron realizar 5 intentos fallidos desde la línea de afuera. Sí, nos enamoramos mucho del tiro de 3 en el segundo cuarto. Yo se lo dije a los muchachos que tenemos que atacar más el aro. Y yo creo que eso es parte de la emoción, de querer dar puntillazo, de sacar una ventaja rápida. Y el juego no es así, es posesión a posesión. ¿Cómo vas a jugar esta segunda mitad? La serie ha sido bastante intensa. Ustedes se le han parado de tú a tú al conjunto de Mauricio Báez y no se le han puesto nada fácil. Bueno, ese es nuestro trabajo, venir aquí a luchar hasta el final. Nosotros jugaremos los 40 minutos y al final que sea lo que Dios quiera, pero el esfuerzo lo vamos a presentar. Gracias y éxito. Gracias. Ahí es
estuvieron las impresiones de esta primera mitad de Julio Duque, la dirigente del conjunto Rafael Varias. 43-35, Mauricio Báez ganando de 8. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos. Adelante. Y repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Muebles con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. ¡Qué golpe! Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más tecnología, más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Pero, para que esta nueva Policía Nacional sea aún mejor, nos falta lo más importante. Contar con un agente muy especial. Tú. Yo. Sí, y tú también. Yo. Ahora tú puedes ayudarnos a hacer una nueva policía mucho mejor, aportando tu honradez y vocación de servicio. Buscamos jóvenes dominicanos de 18 a 24 años que se sumarán a nuestras filas con ansias de servir a la comunidad. Te ofrecemos una carrera a largo plazo, un salario bien competitivo y seguro de salud. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Ven, forma parte de esta convocatoria histórica. Únete a una nueva Policía Nacional. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, agonización. En la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales son reservas, están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Bien, en este momento, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, ahí está ya cuadrado y listo el presidente de la Abadina, el coronel Diego Pesqueira, acompañado de Milton Frías, ahí está también Rubén Montes de Oca, está también Junior Gil, Alberto Rodríguez, director del INEFI, Edwin Castillo. Vamos a pasar allá entonces a los micrófonos para escuchar.
a quien ha sido un referente para todos los amantes del baloncesto y del deporte en sentido general, un símbolo del Club Los Mina y de todo el país, un reconocimiento especial de parte de la Badina para Torben Jaques, una leyenda. Entrega nuestro líder Alberto Rodríguez. Muchas felicidades para esa leyenda. Muchas gracias. Para mí es un harto honor esta distinción que ustedes me hacen, porque hemos sido, al igual que ustedes, sacrificados por el baloncesto del Distrito Nacional y, por qué no, de la provincia también. Entonces, agradezco profundamente esta distinción y que Dios lo siga bendiciendo y que el baloncesto siga progresando con el trabajo de ustedes. Gracias. Ahora la Badina hará un importante anuncio. Atención, medios de comunicación. Atención, fanáticos. Atención, clubes. Ya tenemos la fecha del próximo TBC Distrito de la Badina. Ya tenemos los primeros dos partidos. Badina inicia su torneo el próximo 28 de agosto del 2024. San Carlos versus Huella del Siglo a primera hora, y a segunda hora Mauricio Báez frente al Rafael Varias. Estaba en sus pantallas el comité ejecutivo de la Abadina, encabezado por su presidente, el coronel Diego Pesqueira, realizando un importante, merecidísimo y sobre todo emotivo reconocimiento a quien fuera el presidente del Club Los Mina y uno de los fundadores de ese Club Los Mina, el señor Torben Jaques. Profesor Torben Jaques, sí, y sin duda que Los Mina, un equipo muy peculiar, carismático en este básquet superior distrital por varios años, hasta que salió del torneo por el asunto de la división territorial de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ahí estaba recibiendo el merecidísimo homenaje Torben Jaques, muy emocionado don Torben, sí. Todo mi cariño y respeto para él y desearle mucha salud, acompañado Diego Pesqueira de su comité, de los demás integrantes del comité ejecutivo. Un importante anuncio hicieron, y es que ya Romeo, la fecha para el próximo torneo 2024, será el 28 de agosto, si Dios lo permite, con partidos entre San Carlos versus Huella y Mauricio Báez contra Rafael Varias. Arrancó la acción en este segundo, en esta segunda mitad, y asimismo seguirá la narración de Romeo González. Al ataque Mauricio, la lleva Luis Félix, la tocó, parecía que la había tocado Brian Ramírez, pero hay atraso de balón, pelota perdida para Mauricio. El agente tú de la Policía Nacional, ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Síguenos en @policiaRD. Entonces, me gustó mucho lo que dijo el dirigente Julio Duquela. Tiene la intensidad a veces, sobre todo en estos muchachos jóvenes, los hace cometer cierto tipo de errores que le están costando el partido. Al ataque el Varias, la tiene Brandon Dawson. Dawson con Ramírez, el tiro detrás del arco se quedó corto. El rebote para Luis Malferreras. Al ataque viene Mauricio, la lleva Jerry. Jerry con Félix, Félix con Jerry. Parecía que corría, no hubo llamado. La tiene Richard Bautista en tierra de gigantes y falla. Le tocaron el balón en el pase de salida a Brandon Dawson. La tiene Mauricio una vez más. Emmy Williams amagó y hay una falta personal de Willy Arias. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina.
Primera falta para Willy Arias, que en el partido anterior salió por 5 faltas acumuladas. Viniendo de la banca, hizo un excelente trabajo defensivo y aportó también 6 puntos a la defensa. Arias Moreno Mejía. Ese es un saque, Joel. Ceramic Arte, tu mejor opción. 9-0-5 por jugar, la va a poner en juego por el fondo. Jerry Matos, un saque. Joel Ceramic Arte, tu mejor opción. Y ahora hay un cruce ahí entre Luis Malferreiras y Willy Arias. La guerra mental, Romeo, la famosa guerra mental. Sí, y ahí quien sale perdiendo es Mauricio. Willy es un tipo que viene de la banca. Luis Mal es un tipo muy importante para las aspiraciones de Mauricio Báez. Recibió M. Williams, le entregó a Bautista al ataque Mauricio. En movimiento Jerry, dejó detrás la defensa, el tiro de media falla, el rebote le cayó en las manos a Jason Rivera, al ataque viene el Varias. Yacel. Mucho pique de Yacel, buscaba a 12, le tocaron el balón, la recupera Brandon. Valaro, se quedó corto el tapeo, no cayó, el rebote para Luis Mal, la tocó Yacel, sale por el fondo y le va a pertenecer a Mauricio Báez. Te invitamos a formar parte de la 27 convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2024, dedicado a la protección del medio ambiente y el cambio climático. Gatorade, los expertos en hidratación. 8-28 por jugar, Bautista con Luis Mal, al ataque Mauricio. Richard con el cristal, consigue el canasto. Cerveza República, la tuya. Joel Ceramic Arte, instalación y remodelación de baños, pisos y cocina. Joel Ceramic Arte, tu mejor opción. Llegó a 8 en su cuenta, Richard. Hay una falta personal ahora. La falta fue de Jerry Matos y va a haber tiradas libres para Jason Rivera. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres. Juancito Sport, una banca para fans. 8 puntos para Jason Rivera, el alemán, desde la línea de tiros libres. Muy fino Rivera desde la línea de tiros libres. Entonces anotó los 2, llegó a 9, siendo ahora el segundo mejor anotador del equipo del Varias, después de los 10 de Brandon Dawson. Corrijo, la falta no fue de Jerry Matos, la falta fue de Luis Félix. 8-0-2 por jugar. Bautista busca la línea de base, bien defendido, le entregó a M. Williams, al aro, falló, el rebote para Dawson, todo el mundo salió a correr y nadie buscó el balón, cruza la media cancha, Brian Ramírez, la perdió, al ataque viene Mauricio, Jerry Matos, le tocó el balón, pero hay una falta personal de Yacel Pérez. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres. Juancito Sport, una banca para fans. Me gustaría ver la repetición de esa jugada. De manera enérgica, está protestando Yacel Pérez de que le batió la pelota, que no le tocó, pero vamos a ver si está por ahí la repetición. Es su primera falta personal. Mientras tanto, está en la línea de tiros libres Jerry Matos, que ya acaba de convertir el primer punto. Línea de tiros libres, Moreno Mejía. Sí, señor. Juancito Sport, una banca para fans. Llegó a 3 Jerry Matos. Falló el segundo, Romeo. El rebote para Dawson. Al ataque viene el Varias. La lleva Yacel. Defendido bien de cerca por Jerry. Ha hecho buen trabajo Jerry Matos contra Yacel Pérez. Atacó el aro ahora. Hay una falta de Luis Mal que lo va a llevar a la línea de tiros libres. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres. Juancito Sport, una banca para fans. Gelatina Eco Styler. Para tener estilo hay que darle estilo a tu cabello. Gelatina Eco Styler. Cuando le robó los 2 pasos delante, entonces Yacel Pérez, salió ahí la defensa de Emmy Williams, que lo tocó mientras estaba intentando convertir los 2 puntos en la falta personal sobre Yacel, que es un jugador que ataca mucho el aro. Y en el día de hoy lo hemos visto siendo tapado 4 veces en el partido, falló el primero. No ha estado nada efectivo Romeo Yacel Pérez, muy diferente al jugador que vimos en el debut el pasado miércoles. Anotó el segundo y ahora lleva 5 puntos para Rafael Varias. Al ataque Mauricio. Jerry Matos cruzando el balón, cruza la media cancha. Le entregó a Bautista, defendido por Dawson. Richard.
La pasó a Matos, el tiro detrás del arco. Cayó el bombazo. Bandits, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Aparataje Music. Gana dinero vendiendo tu música y videos. Distribuye con los mejores Aparataje Distribution. Crea tu cuenta en aparataje.com. Consiguió el canasto Pérez con el cristal, llegó a 7. Pero te digo algo, Pablo Luis. A mí ese individualismo no me gusta para nada. Bueno. La pelota, o sea, ahí no hay sistema, ahí no hay nada. Y hacer la toma y hace la jugada, va al aro, la tira de larga, o sea. Y eso se evidenció en la primera mitad del juego con apenas 5 asistencias por parte del Rafael Varias. Bautista con Félix, el tiro detrás del arco. Cayó el bombazo. Bandits, Banco de Desarrollo y Exportaciones. Partidazo para Luis Brian Félix, con 13 puntos viniendo desde la banca, y siguen los tiros de tres siendo letal para el Rafael Varias. Hay una falta personal de Willy Arias ahora ante Richard Bautista. Sigue el individualismo en el Varias, ha sacado 12 de ventaja Mauricio Valls. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres con Cita Sport, una banca para fan. Aparataje Music, gana dinero vendiendo tu música y videos. Distribuye con los mejores Aparataje Distribution. Crea tu cuenta en aparataje.com. AMC, Advanced Media Center. Somos servicios de investigación, consultoría e intermediarios de medios publicitarios. De 5-13 o de 13-5 tiró para un 38.5 el Mauricio Valls en la primera mitad. Y ya llevan 3 fogonazos de 3, Romeo. Al ataque, Mauricio la lleva a Richard. Bautista la dejó detrás con Williams, muy solo detrás del arco. La pelota bailó en el aro. El rebote para Dawson. Al ataque lleva en el Varias. Dawson también se metió en el individualismo. Fue al aro, falla. El rebote para Williams. Al ataque viene Mauricio, la lleva Jerry. Jerry con Richard. Defendido por Yacel, cruzado, la tocó Ramírez, sale por el lateral. Le va a seguir perteneciendo a Mauricio. Tienen 15 segundos para tirar. No sé si te recuerdas, Romeo, cuando se hablaba de la contratación de Yacel Pérez, que decíamos que tienen el mismo estilo de juego él y Brian Ramírez, que con cuántas pelotas iba a jugar para los dos. Emmy Williams Salaro consigue el canasto y provoca un tiempo pedido por el dirigente Julio Duquela. Ha sacado 14 de ventaja Mauricio, 54-40 en la pizarra. Van reservas. Pausa y volvemos. Lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Dirección General de Aduanas, una institución de servicios para y por la ciudadanía. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Si quieres lucir como lucen los campeones del Club Bameso, llama o escribe al teléfono 829-942-2525 o visita fanpass.do. Envío incluido a cualquier parte del país. La narración de Romeo González. La perdió Dawson, la pelota sale por el fondo. Le va a seguir perteneciendo al Varias con 4.37 por jugar. 13 segundos en el marcador de los 24 para Rafael Varias, que viene con el saque Yacel Pérez, que vino con un disparo de tres que ha mantenido ahí a los muchachos del Varias.
Dawson con el reverse se quedó corto. Al ataque viene Mauricio, la lleva Richard. Bautista con Matos al lateral derecho, buscando compañero. Consiguió a Luismal. Cambió la dirección. El tapón de Dawson. La tiene López. Al ataque viene el Varias. Luis López con la flotadora. Consigue el canasto. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. El ataque rápido ahora con pase largo con Luismal Ferreiras. Consigue el canasto. Llegó a 12 Ferreiras. 3.55 por jugar. 13 la ventaja para Mauricio. Brian Ramírez. Falló el tapeo de Dawson, consigue el canasto. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. A Es Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Excelente ahí la habilitación para Brayote Ramírez, que pese a que falló, tiró sentado solo. Y mejor aún el tapeo de Dawson, que siempre ha estado intenso en la defensa. 11 la ventaja para Mauricio, cruzado el pase. Bautista detrás del arco, falló el rebote para Ferreiras, pero antes hay una falta personal. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Edesur presente en el deporte dominicano. Vitaminas Invita Energy, dale energía a tu vida, disponible en farmacias. Me extraña, Romeo, la poca cantidad de minutos que ha jugado en el día de hoy Juan Miguel Suero. Apenas 9 en la primera mitad. Y ahora acaba de entrar por el equipo de el Mauricio Báez. Entonces, hay que agregar que el partido ahora está 58-47 cuando restan 3-14. Y vamos a ver qué tal puede venir desde atrás los muchachos de Villajuana, que ahora tienen una corrida con Brandon Dawson y además de Luis López, pidiendo desde el banco con su punto número 4, una penetración de cancha a cancha, que a mí no me gustó mucho, Moreno Mejía, pero lo importante es anotarla. Así que vamos a ver, venciendo ese reloj ahí para el Mauricio Báez. Al ataque viene el Varias, la lleva Brian Ramírez, falló el rebote para él mismo. Hay una falta personal de Jerry Matos manoteando. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres Juancito Sport. Una banca para fans. Cirelax, laxante efectivo y natural que te devuelve la regularidad de tu organismo. Están los muchachos, Romeo, allá en el canal, los editores, todo concentrado. Soltaron el noticiero y están mirando el partido. Ahí están Iván, está Eric, está también Eduardo, Tomás. Saludos especiales para todos ellos. Y al buen amigo y hermano Nelson Fulcar Sánchez, el profesor, que está en sintonía también. Aparentemente van a revisar algo los árbitros. Vamos a ver de qué se trata. Resta 2.57 por jugar y es 11 la ventaja para el Mauricio Báez en este tercer periodo. Han mantenido la ventaja. Bueno, le han sacado 5 puntos más. Le han sacado 3 puntos más. Van a revisar la falta personal, me parece que es. Están acá ya el profesor Carlos Cleto y también Paola Cuello para revisar una jugada en el partido. Parece que fue en la partecita donde el Mauricio Báez realizó la gestión ofensiva y vamos a ver entonces ahí si nuestro cuerpo técnico nos ayuda con las imágenes para que los árbitros puedan inmediatamente decretar en esta jugada cuando restan 2.57. Entonces seguimos insistiendo en que Rafael Varias debe de tratar de jugar de forma colectiva, como pasó en el segundo partido cuando se llevaron la victoria frente al conjunto del Mauricio Báez, jugando colectivamente 68-65. En el día de hoy se ha notado un Varias muy individualista, un Varias en donde el que coge la pelota, la toma, se va al aro, la tira y no la pasa. Hemos visto varias situaciones en donde, por ejemplo, Brian Ramírez ha estado solo con los 4 buscando el pase y no llega ese balón. Y qué bueno que, al parecer, ha despertado en esta segunda mitad Yacel Pérez para el equipo de él, Rafael Varias, que ya lleva 10 puntos, mientras que Brandon Dawson lleva 12. Por el lado del Mauricio Báez, haciendo un excelente trabajo en el día de hoy, viniendo desde el banco, Luis Brian Félix, que decíamos al principio del partido, debe de involucrarse esa banca del Mauricio Báez, que apenas pudo anotar 4 puntos en el segundo encuentro de la serie final. En el día de hoy
en la primera mitad dominó 14-2 al equipo de Rafael Varias. Entonces sigue aportando. En el caso de Brian Martínez, que no ha visto mucho acción en el día de hoy, lleva 2. En el caso de también Jerry Matos, ha aportado con 8 y no hay forma de sentarse, ya que el muchacho está aportando tanto defensivamente como en la ofensiva del conjunto de Villajuana, Romero. Sí. 11 la ventaja para el conjunto de Mauricio Báez. Están revisando los árbitros la jugada completa del tiro y el rebote y la salida, ¿verdad?, de Brandon Dawson, y un contacto que hubo. Ya tienen la decisión los árbitros. Ahí está la repetición. Vamos a ver, dice Paola Cuello que no hubo nada y que la pelota pertenece al equipo de Rafael Varias, que vendrá al ataque con 14 segundos y entonces 2:57 para finalizar este tercer tiempo, que está siendo dominado por el conjunto de Villajuana, 58-47. Sigue en cancha por el equipo de Rafael Varias, Willy Arias, Luis López, Roberto Tamares, Yacel Pérez y Brandon Dawson. Sigue Romo González con la narración. Arias con Dawson, defendido por Luis Mal. En individual, Dawson buscando compañero, consiguió a López. López, el tiro desesperado, se quedó corto. El rebote para Juan Miguel, que le baja el ritmo al juego y le entrega a Richard Bautista, que cruza la media cancha. Al ataque, el Mauricio Báez. Emmett Williams al aro, se quedó corto, pero en el cierre de la jugada hay una falta personal de Willy Arias. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres. Soncito Sport, una banca para fans. Es su cuarta falta personal, Willy Arias, que salió en el partido anterior también por faltas personales, cuando retorna a la cancha Juan Bautista Araújo, el más veterano de este equipo de Villa Consuelo, y es el único que ha jugado las 6 finales que este combinado de Villa Consuelo ha participado con esta que está actualmente jugando. El único que ha estado en los 4 títulos del Varias y que aún permanece en el equipo activo, este Juan Bautista Araújo. Convirtió el primero, Emmy Williams, y en el partido entonces tiene la cantidad de 5 puntos desde la línea de tiros libres, Moreno Mejía. Juancito Sport, una banca para fans. En la línea de tiros libres está Emmett Williams. Convierte, le da 13 de ventaja al Mauricio Báez. 7. 7 de Pablo Luis. Para Emmy Williams, sí, 6. 7 con el siete, tiro siete, libre. 7. Yacel. Un step back, el tiro de 3, cayó el bombazo. Wow. Bandex, el banco de desarrollo y exportaciones, farmacia GBC, la farmacia de los dominicanos. Llegó a 13, 10 la ventaja ahora para Mauricio, 1.58 por jugar, 60-50 el marcador. La tiene Richard Bautista. Bautista tomó la pantalla de Luis Mal, llegó todo el mundo ahora, le sacaron el balón y la tiene Yacel. Y va a haber un llamado de John Ball, la pelota le pertenece al Mauricio Báez, al sí. Rafael Varias. Ciro Relax, laxante efectivo y natural que te devuelve la regularidad de tu organismo. Teje Computer, todo lo que necesitas en computador y electrodoméstico lo tenemos nosotros. Síguenos en las redes sociales como @TejeComputerSRL. Víctor Liz y Yacel Pérez tienen una similitud, Romeo, y es que los dos prenden de manera acostumbrada en la segunda mitad. Tienen acostumbrado ya a tener una segunda mejor mitad en los partidos. La tocó con el pie Juan Miguel, sale por el lateral, le va a seguir perteneciendo al Varias, que tiene 15 para tirar, 1.37 por jugar. La pone en juego Yacel con López. Una vez más Yacel, buscando la pantalla de Juan Bautista Araújo, recupera en defensa Juan Miguel. Yacel se suspende, se quedó corto en el tiro, el rebote para M. Williams, al ataque Mauricio. Juan Miguel, wow. ¡Dunk! ¡Dunkio! Cerveza República, la tuya. Apenas 6 para Juan Miguel, pero es 12 la ventaja para Mauricio. Cuando resta 1:10 por jugar. Pérez con López. López con Tamares, defendido por Gerardo. Tamares
mató el pick, el giro y consigue el canasto. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Chocolate Mune cayó bien. Como bien cae, un chocolate Mune a cualquier hora. Caliente o frío, de fácil preparación en todas las presentaciones. Apenas los dos primeros puntos en el juego para Roberto Tomares. Juan Miguel se animó. Detrás del arco. Cayó el bombazo. Bandech, banco de desarrollo y exportaciones. Tiene 9 en su cuenta Juan Miguel. La tiene Yacel, 15 para tirar, tiene el Varias. Defendido bien de cerca por Juan Miguel Yacel. Recibió una falta personal ahora Pérez de Juan Miguel Suero. Está en penalidad. No, es la cuarta falta en el periodo para Mauricio. Todavía no hay penalidad. Va a haber saque por el lateral. Ese es un saque, Joel Ceramic Arte. Tu mejor opción. Es la segunda falta personal que comete en el partido Juan Miguel Pérez. Que está dando un espectáculo él y Yacel aquí defendiéndose individual, Romeo. Y el público celebrando. La mejor asistencia para mí en lo que va de la final. Tamares. Hay diferencia de 4 segundos entre reloj de juego y reloj de tiro. Es doblado. Tamares. Buena la anticipación de Williams. La tocó Dawson. Le cayó en las manos a Yacel. Alaro Pérez recibe una falta personal de Bautista. Y va a ir a la línea de tiros libres. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres. Juancito Sport, una banca para fans. Una mala caída ahí de Yacel Pérez en el contraataque. Vamos a ver, está tratando de incorporarse. Gracias a Dios parece que todo estará bien. Y entonces va a la línea de tiros libres. Vuelve de nuevo el individualismo, Romeo. 3-1. Tú vas en contraataque, 4-2. Claro, suelta la pelota. Pasa la pelota. Porque te la pueden devolver. Bueno. Lo que pasa es que a veces el ladrón juzga por su condición. 1:07 por jugar. 65-52. Pérez va a la línea de tiros libres. Para su primer intento, tiene 13 en su cuenta. Convirtió el primero, llegó a 14. Yacel que terminó la primera mitad con un total de 7 puntos. Con 4 puntos. Con 4 puntos ya lleva 14, Romeo, 10 en esta segunda mitad. Y fácilmente que termina con 25. Llegó a 15. Fácilmente. Tiro desesperado de manito, se quedó corto. Finaliza el tercer periodo con una ventaja de 11 puntos para Mauricio Báez, 65-54. Nosotros vamos a ir a pausa y regresamos en breve. Que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Torneo de baloncesto superior, Abadina 2023, directamente desde el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Transmisión oficial por RTVD, canal 4 y 17 de manera simultánea. Digital Visión, canal 63 y el canal de YouTube, Abadina Oficial, por radio. A través de la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para el resto del país. Por el mundo, los comentarios de Pablo Luis Santana. Gracias, Moreno Mejía. Una reacción aquí del equipo Rafael Varias, sobre todo de la mano de Yacel Pérez, que terminó la primera mitad con 4 puntos
y ya en lo que va de este tercer periodo ha llegado a 15 tantos, siendo el líder en anotación del partido hasta el momento, junto a Luis Brian Félix, la mueca del Mauricio Báez, que también tiene 15 en el encuentro. Se va a reanudar la acción en este último parcial, el cuarto de la verdad, el del dinero, 65-54, y sigue la narración de Romeo González. Bautista, Los Suero, Luis Mal y Emmy Williams en cancha por Mauricio. Brayotin Ramírez, Roberto Tamares, Yacel Pérez, Luis López y Brandon Dawson en cancha por el Rafael Varias. 9.46 por jugar en este cuarto periodo. 11 la ventaja para Mauricio Báez. 65-54 la lleva Juan Miguel. Con Miguel, con Gerardo, que salió de pantalla. El tiro detrás del arco falla. El rebote largo para Ramírez al ataque. Viene el Varias. Bryan al aro. Con el cristal consigue el canasto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Win conecta tu vida. Ahora puedes contactarnos vía WhatsApp. 829-946-5200. 10 para Ramírez. Juan Miguel en un euro falla. La pelota le cayó en las manos, está suelta. Finalmente Juan Miguel la consigue. El contacto y los dos puntos. Va a la línea a buscar la jugada de tres a la antigua. Cerveza República, la tuya. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina. Que lo lleva a la línea de tiros libres. Boncita Sport, una banca para fans. 11 puntos en un ratito para Juan Miguel Suero, que va a la línea de tiros libres luego de esta falta personal de Yacer Pérez, que es su primera en el partido, la segunda para él. Entonces Juanco va con 11 puntos a tratar de completar la jugada de 3 para el Mauricio, que está dominando 67-56. Lo falló el disparo libre y el balón corresponde a Rafael Varias. López le entregó a Brian Ramírez, que cruza la media cancha defendido por Luis Félix. Le entregó a Yacel, defendido por Félix. Una vez más está buscando la pantalla de Dawson. No, va a trabajar en individual Pérez. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Toma! ¡Dunkio! ¡Wow! Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bandage, banco de desarrollo y exportaciones. Wow, se paró el palacio completo aquí, señores. Qué donkeo con la izquierda ahora de Yacel. Manito la pierde, sale por el fondo, le va a pertenecer al Varias. Mona Lisa, comparte tu música de una forma saludable. Equifax, el buró líder en la República Dominicana. Ahí está el Varias y rápidamente el dirigente Melvin López, molesto, saca a jugadores de su segunda unidad que han estado efectivos en la defensa, como Jerry Matos y Luis Brian Félix. Los ha traído nuevamente al partido y ha sentado a Gerardo Suero. Roberto Tamares, complicado, la pierde. La pelota está en manos de Emmy Williams. Al ataque viene Mauricio, la tiene Jerry. Matos cruza la media cancha, defendido por Tamares, lo dejó detrás. Al lateral derecho con Félix. Busca la línea de base. La pisó aparentemente. No, falta ofensiva. Hay una falta ofensiva, pelota perdida para Mauricio Báez. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina. Equifax, el buró líder en la República Dominicana. Mona Lisa, comparte tu música de una forma saludable. Dos posesiones en forma consecutiva para el Rafael Varias. Vamos a ver si pueden anotar. Y extrañaba que el dirigente Duquera no había traído a su armador titular, Jason Rivera. Ya lo trajo a la cancha. Pérez, el tiro detrás del arco falló. El rebote largo para Félix. Al ataque viene Mauricio. Emmett Williams con el cristal consigue el canasto. Cerveza República, la tuya. Créditos Guimánfer, soluciones a tiempo. Llegó a 9 Williams en el partido. Es 11 la ventaja. 69-58, 7.35 por jugar. Ramírez le dio en el pie la pelota a Jerry Matos. Le va a pertenecer al Varias con 14 para tirar. Sí, está tratando de sacarla hacia afuera. Brayotti en la penetración, que estaba solo Yacel Pérez esperando el pase, la asistencia para tirarla de tres. Inteligentemente por Jerry Matos pudo cortar el balón, le dio en el pie a Yosai, ahí saca con 14 segundos y sigue intensa la defensa del Mauricio Báez. Ahora hombre individual. López con Pérez, defendido por Juan Miguel. Va a trabajar y hacer otra vez. 5 para tirar. Pérez al aro, consigue el canasto.
Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Credit Más, la solución a tu problema de crédito. Llegó a 19, Pérez. Es 9 la ventaja para Mauricio. 69 por 60. 705 por jugar. Juan Miguel, defendido por Yacel. El pase con Williams, se suspende con el cristal, falla. El tapeo de Williams no cayó. Peleado el rebote, ahora hay una falta personal. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Mira, falta, me parece que es de Dawson. Exacto, la falta es de Dawson. Entonces, es su segunda falta en el encuentro. Y habrá un saque de fondo para el Mauricio Báez con 14 segundos en el reloj. Ese es un saque, Joel Ceramic Arte, tu mejor opción. Félix con el balón, la perdió. Le cayó en las manos a Jerry. Jerry la pierde. Vamos a ver quién la toca. Aparentemente la tocó alguien del Varias. Le sigue perteneciendo a Mauricio Báez con 5 segundos para tirar. La tocó ahí Rivera, el último en darle al balón. Matos la pone en juego con Juan Miguel. Defendido por Yacel. Un step back de Juan Miguel. Ahora voló el aro. El rebote para Rivera. El ataque viene el Varias. La tiene Yacel otra vez. Buscando la pantalla de Dawson. Le entregó Brandon Dawson. Wow. En fantasía, altísimo. Consigue el canasto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Se acercó a 7 el Varias. 69 por 62. 6-18 por jugar. Matos. Buena defensa ahora de Dawson y Rivera. Le tocan el balón. Sale por el lateral y le sigue perteneciendo al Mauricio Báez. Con 11 segundos para tirar, la va a poner en juego por el lateral Jerry Matos. La va a poner en juego aparentemente Manitos, Richard Bautista, que tiene que tomar el comando del juego. Se ha perdido el dominio que tenía Mauricio en el partido, aunque está todavía ganando de 7, pero lo ha perdido. Hay una falta personal ahora cuando inicia la gestión ofensiva Jerry Matos. La falta es de Jason Rivera. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. El chocolate que te brinda energía en el juego. Chocolate Embajador, un producto de Cortés Hermanos. Es la segunda falta de Jason Rivera y se ha metido el público ahora en el del Varias en el partido. Bueno, Romeo. Salió por el fondo, le va a pertenecer al Varias una vez más. La Fritanga, el podcast de mayor crecimiento en Nueva York. Suscríbanse y activa la campanita para que no te pierdas. La mejor asistencia, ¿verdad? Moreno Mejía, es lo que va de esta final, Romeo. Yo creo que es la mejor para mí en estos tres partidos. Sí. Cruza la media cancha. Brian Ramírez defendido por Juan Miguel. Va en individual, Brian. Retrocede, le entregó a Yacel, defendido por Jerry. Hizo buen trabajo Jerry en contra de Yacel en la primera mitad. Ahora utilizó las manos, hay una falta personal. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Superintendencia de Electricidad, apoyando el deporte. Pero tenía en 7 segundos ya la defensa Jerry Matos de Yacel. Lo estaba defendiendo muy bien, pero entonces bajó la mano cuando se le iba por el lateral derecho. Hubo el contacto con la mano y ahí entonces se produce la falta, sí, personal sobre él. Defensivamente Mauricio está haciendo algo mal. Jerry Matos lo tenía acorralado a Yacel, sí, nadie llegó a ayudar. Ayudando. Si tú llegas y ayudas y haces un doble team, vas a provocar, sí, eventualmente una desesperación o un balón perdido. 14 para tirar tiene el Rafael Varias, la tiene Jason Rivera. Falla, el rebote para Yacel. Con el cristal, consigue el canasto Yacel, llegó a 21. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Con 5.35 por jugar, 5 de ventaja para Mauricio. 69-64, hay un tiempo pedido por Mauricio Báez. Vamos a pausa y volvemos. Si los muchachos tienen eso, pónganlo, por favor. Vamos a la condición. Ya volvemos. Lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. De regreso, amigos, al Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, 5:30 por jugar, se ha pegado de 5 el Varias, 69-64. La tiene Juan Miguel, está en individual el Varias, Luismal, la tocó Yacel. La tocó Juan Miguel, se quedó Yacel con el balón, va al aro, se suspende, con el cristal falló, el tapeo de Dawson no cayó. El segundo intento sí, el juego está de 3 ahora, Moreno Mejía. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Llegó a 16, Brandon Dawson, 69-66, la tiene Richard Bautista, defendido por Luis López. Mucho pique de Richard, hay una falta personal de López, manoteando. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Llegó el tiempo para la televisión con 4:55 por jugar, 69 para Mauricio, 66 para el Varias. Es un tiempo, el agente tú, Policía Nacional, pausa y volvemos. Lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Baloncesto Superior, Abadina 2023, directamente desde el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, transmisión oficial por RTVD, Canal 4 y 17 de manera simultánea, Digital Visión, Canal 63 y el canal de YouTube, Abadina Oficial, y por radio, a través de la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para el resto del país, para el mundo, los comentarios de Pablo Luis Santana. Ese soy yo, gracias Moreno Mejía. 69-63, de 3 la ventaja, un partido que llegó a estar de 13 al inicio de este último tiempo. Y entonces, tiene un nombre esta segunda mitad para Rafael Varias, Yacel Pérez, 4 puntos para él, en la primera mitad, lleva 17 en esta segunda. Sigue la narración de Romeo González. Bautista con Luis Mal, el tiro de media falla, el rebote largo, le cae en las manos a López, al ataque el Varias, la tiene Brian Ramírez, el euro con Yacel, que se suspende y recibe una falta personal de Luis Mal Ferreiras. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. La pasó un poquito tarde ahí Brayotín Ramírez, debió de pasarle un poquito más temprano cuando estaba con los dos pasos hacia el aro en el contraataque. Yacel Pérez recibió la falta personal y va a la línea de tiros libres. Están cuestionando aquí los fanáticos de Mauricio Báez, pero si se llevaran del público, Moreno, no cantaran una, ¿verdad? Cuéntenme usted entonces, ¿qué quiere cantar ahí de la línea de tiros libres? Está en la línea de tiros libres, Juancito Sport, una banca para fans.
Llegó a 22. Yacel Pérez es el mejor anotador del partido. En este cuarto periodo tiene 7 puntos ya. 4.38 por jugar. Y 18 Romeo en esta segunda mitad para el Rafael Varias, de los 22 que tiene Yacel Pérez. Saluditos especiales para la buena amiga y hermana Mari Carmen Rojas, periodista estelar de Telecentro. Para también el buen amigo hermano Alexis Puello, que está en sintonía. Y en Barahona, la pelota Wash, uno de los mejores narradores de cancha dura en esta capital. Mari Carmen desde Yamasá, Monteplata y para sí, el mundo. Esa sí. Es mi hermana del alma. Periodista estelar, ella, reportera. Esa es la elegantísima. Sí. María del Carmen Rojas Rosario. Ahí sí hay. Se pegó de uno el Varia, 69-68. Al ataque viene Richard Bautista, defendido bien de cerca por Luis López. Richard con Jerry. Jerry con Juan Miguel. Juan Miguel en individual al aro. Dejó a Bryotin detrás con el cristal. Consigue el canasto. Cerveza República, la tuya. Llegó a 13 Juan Miguel. Le da un respiro. Mauricio tiene 3 de ventaja. 71-68. La tiene Yacel Pérez. Defendido por Juan Miguel. La pantalla de Dawson. Al aro. Yacel con el cristal. Consigue el canasto. Cerveza República, la tuya. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Lleva 25 Yacel ahora. Richard, defendido por López. La pantalla de Amy Williams. Se quedó en el switch con Dawson. Complicado el pase, el tiro de 3. Le movieron el aro ahora. El balón suelto. Lo tocó Matos. Sale por el fondo, le pertenece al Varias. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Plus Lama, la super tienda. Lani Rentar. Experiencia y calidad a tu disposición. Excelente por Dawson. Siempre ha estado en el partido, durante el partido completo, buscando la pelota y peleando por ella, tirándose en el piso. Se la tocó ahí en el pie. Y entonces pertenece al Rafael Varias, que se puso de uno, Romeo. 3.30 por jugar al ataque. Pérez, defendido por Juan Miguel. Lo dejó detrás, el tiro detrás del arco falla. La tocó Dawson, le cayó en las manos a Juan Miguel. El pase adelante con Félix. Luis, ¡dunkio! Cerveza República, la tuya. Llegó a 15 Félix, 73-70. Al ataque Brian Ramírez. Tiro detrás del arco, falla. Una mala decisión de Brian ahora. Y hay una falta personal de Luis López. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Yo no entendí ese disparo de Brian Ramírez. Mientras tanto llegó a 17. A 17 puntos Luis Brian Félix. Y hay una falta personal. La falta es de Luis López. Y vamos a ver ahora la revisión. Porque estaban reclamando antideportiva tanto Richard Bautista como el dirigente Melvin López del Mauricio Báez. Los árbitros están acá para ver la revisión y decretar si es una falta normal o si es antideportiva. Paola Cuello, que es la jueza principal en el día de hoy, junto a Ever Jiménez. Cuando el partido está de 3, 73-70, 2.52. Y hace rato que estamos la chiquita Moreno Mejía. Sí, señor. ¿Qué sí. tenemos, Moreno? Osama Travel, el mundo a tu manera. Baterías Cometa, ahí es que prende. A es dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 de INEFI. La fiesta del deporte. Ron Punta Cana, el ron del paraíso. RM Pets, la tienda más completa en tecnología. Ese disparo de tres, Romeo, desesperado y errático de Brian Ramírez, puede costarle ritmo que están teniendo los muchachos en este momento del Rafael Varias, que han venido en un resurgir, un despertar. Pusieron el partido de uno cuando estaban perdiendo de 13 al iniciar este último periodo. Y entonces vamos a ver qué tal pueden contener al equipo del Mauricio Báez, que tiene ahora la pelota. Y bueno, hay falta normal para el Mauricio Báez. Va a pertenecer ahora al conjunto de Villajuana. Y entonces, habrá tiradas libres porque ya están en colectiva, Romeo, los muchachos de Villajuana. O sea que esa falta lo lleva a la línea de tiros libres Juancito Sport, una banca para fans.
irá a la línea de tiros libres Richard Bautista, manito, a quien Luis López le otorgó la falta personal, y tratará de seguir aportando este equipo del Mauricio Báez, que tiene ahora 4 puntos de ventaja. Mientras tanto, para Bautista es su punto número 9 en lo que va del encuentro. Convirtió los dos, Bautista llegó a 10, le da 5 de ventaja al Mauricio Báez, 75-70, 2.45 por jugar. Pérez cruza la media cancha defendido por Juan Miguel. Tomó la pantalla de Dawson, amagó el pase, fue al aro. Recibe una falta personal y va a ir a la línea de tiros libres. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres Oncita Sport, una banca para fans. La falta sobre Yacel, que va ahora a la línea de tiros libres, y la propinó Emmy Williams, que es su tercera en el encuentro. Con el partido ahora de 5 la ventaja, Yacel tratará de acercar a Rafael Varias a por lo menos ponerlo de 3 nuevamente el partido, cuando aún quedan 2.37, mucho tiempo para en lo que queda de este encuentro. Anotó el primero, tiene en su cuenta personal 26 puntos Romeo, y si hubiese arrancado bien la primera mitad, se acerca a las 30 unidades Yacel, con una pésima mitad, primera mitad en este partido, donde solo pudo terminar con 4. Está en la línea de tiros libres Moreno Mejía. Juancito Sport, una banca para fans. Convirtió los dos, llegó a 27. 75-72, 2.37 por jugar al ataque Mauricio. La tiene Jerry Matos. Está en individual la defensa del Varias ahora. López está con Bautista. Yacel con Jerry. Bryotin con Juan Miguel. Brandon Dawson con Emmett Williams. El tiro de 3. De Bautista falló. El rebote para el Varias la tiene Yacel. Yacel con López, es tapado por Félix. Al ataque viene Mauricio, la tiene Richard Bautista. Una buena gestión defensiva ahora de Luis Félix. 2.05 por jugar, Juan Miguel. Defendido por Ramírez, buscando la pantalla de Williams. Las manos de Ramírez, la pelota sale por el lateral. Le sigue perteneciendo a Mauricio con 8 segundos para tirar. Jugador del Mauricio Báez hasta el momento, y no por lo que está en la hoja de anotación, que encabeza con 17 puntos, sino por lo que ha hecho, por cómo ha estado involucrado en todas las jugadas, en la defensiva, Luis Brian Félix, con 17 puntos hasta el momento. Y este tapón puede ser significativo para los de Villajuana. Bautista detrás del arco falla. Mala decisión ahora de Richard. Al ataque viene el Varias, la tiene Yacel ante Emmy Williams, complicado, el reverse, se salió del aro, el rebote para Dawson, la sacó con Brian Ramírez, una segunda oportunidad para el Varias, la tiene una vez más Yacel, 8 para tirar, 1.33 por jugar, Pérez ante la defensa de Félix, la pasó con Ramírez, el tiro detrás del arco, le bailó en el aro, la tocó Dawson, le cayó en las manos a Rivera, Rivera con Dawson, Dawson con el cristal falla, la tocó Juan Miguel ahora y la tiene Félix, y hay una falta personal. Una falta personal, me parece que fue de Luis López. De Luis López. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina. Pierde varias oportunidades importantes ahora el conjunto de Rafael Varias. Y a la línea de tiros libres va el conjunto de Mauricio Báez, Luis Félix. Con el partido restando 1 minuto 17 segundos. Félix con 17 puntos en su cuenta. Es el mejor anotador por el Mauricio Báez. Falló el primero. Una posesión importante para el Mauricio Báez. Buen rebote de Luis Brian Félix. Aquí la falta personal de Luis López tratando de defender el balón. Cometió un pequeño empujón sobre él. Y entonces el Varias no pudo capitalizar con 3 posesiones en forma consecutiva. Convirtió el segundo Félix y va 18. Le da 4 de ventaja al Rafael Varias, y un tiempo pedido por el dirigente Julio Duquela del Rafael Varias. Vamos a pausa y regresamos. Con Gatorade, la fórmula original.
regresamos al Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, torneo de baloncesto superior, Abadina 2023, transmisión oficial por RTV de Canal 4 y 17 de manera simultánea, Digital Visión, Canal 63 y el canal de YouTube, Abadina Oficial, por radio, a través de la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para el resto del país, para el mundo, los comentarios, Pablo Luis Santana. Gracias, Moreno Mejía. Hay algo que me preocupa del equipo del Barrio, y es que en la primera mitad apenas descansó 4 minutos Yacel Pérez, y en este medio tiempo no ha descansado para el equipo de Rafael Barrio. El factor cansancio pudiera pasarle balance, sobre todo en este último minuto y 17 segundos, que el Barrio tanto lo necesita él. Está llevando la voz cantante, hasta el momento tiene 27 puntos en su cuenta personal, 76-72, la ventaja de 2 para Villajuana. Sigue Romeo González en la narración. Brian Ramírez, defendido por Félix, en movimiento Yacel. Dejó a Juan Miguel detrás, con el cristal consiguió el canasto. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Llegó a 29, Pérez acerca 2 al Varias, 76-74. Juan Miguel ahora calmado, llegó a 1 minuto el reloj. 11 para tirar tiene Mauricio. Juan Miguel, utilizando el reloj a su favor, le entregó a Bautista. Bautista, la parada, tapado por Pérez. La tiene Yacel. La parada, detrás del arco, falla. El rebote para Dawson, altísimo. Medio gancho, falló. El tapeo no cayó. Una oportunidad para Mauricio, la tiene Richard Bautista. 34 segundos por jugar. Juan Miguel con Félix. Félix con Juan Miguel, utilizando muy inteligentemente el reloj a su favor. La tiene Juan Miguel, 10 para tirar, tiene Mauricio, 76-74, Juan Miguel sigue gastando el tiempo, se acerca, el tiro, falló, el rebote peleado le cayó en las manos a Bautista, la tiene Jerry, tiene que llegar la falta del Varias, y finalmente llega la falta de Brian Martínez, de Brian Ramírez, que lleva la línea de tiros libres a Richard Bautista. Con ventaja de 2 para Mauricio Báez, 76-74. No cometas falta, Ecopetróleo, tu gasolina, que lo lleva a la línea de tiros libres, Juancito Sport, una banca para fans. Con 6 segundos, 9 décimas, llegó la falta personal a tratar de esperar que Manito, Richard Bautista, por lo menos falle 1 de 2. Y el partido está entonces 76-74. Richard tiene su cuenta personal en el día de hoy, total de 10 puntos. Y es bastante fino en la línea de tiros libres. Consiguió el primero. Llegó a 11, llegó Richard. 77-74 el partido. A la segunda oportunidad va Bautista. 6 segundos, 9 décimas por jugar. Convirtió el segundo también, llegó a 12. Y hay un tiempo pedido por el dirigente Julio Duqueles. 4 la ventaja para Mauricio Báez. 78-74. Hay un tiempo pedido. Nos quedamos aquí. Así es, con ya prácticamente 6 décimas por jugar de este. 6 segundos, 9 décimas por jugar de este partido. La ventaja es de 4. El Mauricio Báez tiene lo que salir a defender sin dar falta personal, Romeo. En caso de que quiera dar el tiro de 3, te facilito el tiro de 3. Pero no te doy la falta personal. Salí a defender con ventaja de 4. En caso de que puedan anotar, me queda todavía la ventaja de 1. Y seguir entonces consumiendo estos 6 segundos que quedan ya para finalizar el partido. Entonces, debe seguir en cancha con sus mejores tiradores, como son Yacel Pérez y Brayotti Ramírez, que van a tirar la pelota a como dé lugar. Sobre todo Yacel Pérez. El balón tiene que estar en las manos de él. En las manos de él obligatoriamente, para tratar de buscar ese disparo de 3 y presionar inmediatamente una jugada defensiva, provocar que el Mauricio Báez pueda perder la pelota. Y vamos a ver qué tal entonces puede hacer este planteamiento el conjunto bariano sobre el Mauricio Báez, que en la primera mitad perdió apenas 4 balones en la primera mitad del partido, y ahora ventaja de 4, 78-74. 6 segundos, 9 décimas es lo que resta de una posible victoria para el Mauricio Báez, que pudiera tomar el control 2-1 de la serie final, donde buscan su noveno título en el básquet distrital. Son los segundos más ganadores. Lo va a poner en juego
Jason Rivera buscando compañero. Consiguió a Ramírez. El tiro detrás del arco. Le tocaron el balón. El rebote para López. Consigue el canasto. Se acercó a dos el Varias. Y hay una falta personal de Jason Rivera. Transcurrieron 5 décimas por jugar. El partido está 78-76. No cometas falta. Ecopetróleo, tu gasolina. ¿Qué lo lleva? A la línea de tiros libres on City Sport. Una banca para fans. Un descuido del Mauricio Báez ahí en la zona de la pintura. Ese cerco de rebotero del Mauricio no salió detrás de la pelota. Se quedaron todos mirando al tirador. Y entonces tomó la pelota Luis López solo debajo del aro. Convirtió los 2 puntos. Inteligentemente de Jason Rivera llegó la falta personal con 3 segundos. Y ahí está lo que querían, que era que fallara uno de dos. Y ahí falla el primero Richard Bautista, dejándole posibilidad a un disparo de 3, Romeo. Falló el primero Richard, 3 segundos, 1 décima, 78-76. Preparado para su segundo intento Bautista. Lo convierte, le da 3 de ventaja y entonces hay sustitución por el Varias. Aparentemente no le quedan tiempos al dirigente Julio Duquela. Entró a juego Brandon Dawson. Vamos a ver qué plantea en esta situación el dirigente Julio Duquela. En defensa individual todo el mundo ahora por Mauricio Báez. Jason la perdió. Trató de salir corriendo sin tener la pelota en la mano. Sale por el lateral. Y prácticamente esto sella la victoria para el conjunto de Mauricio Báez. Cuando resta 1 segundo, 6 décimas, se acabó el partido. Victoria para Mauricio Báez, 79-76. Una gran actuación para Luis Félix, que terminó con 18 puntos. Richard Bautista también con 13. Juan Miguel Suero con 13. Del otro lado, 29 para Yacel Pérez. 16 para Brandon Dawson. Fueron los 2 mejores anotadores por el conjunto derrotado en el día de hoy. Vámonos con Roxy Bonilla, que está con Luis Félix y Richard Bautista. Muchas gracias, Romeo. Me encuentro con 2 de los principales héroes del conjunto de Mauricio Báez. Richard Bautista y Luis Félix. 13 puntos en el día de hoy. Fuiste un jugador clave para que encontraran el ritmo de juego. ¿Qué es lo que le está pasando a Mauricio? Que se le está complicando cerrar el último cuarto ante el Varias. No sé, estamos cambiando el ritmo totalmente de juego. Jugamos 3 cuartos con el mismo, como el mismo baloncesto y de repente como cambiamos, pero gracias a Dios podemos sostener la victoria. Somos un equipo así, un equipo bueno, siempre va a tener alta y baja, ¿entiendes? Lo bueno es encontrarlo con nosotros mismos y siempre estar presente ahí. Gracias y felicidades. Gracias a ti. Luis, una vez más, partido, aunque con un día de descanso, el conjunto Mauricio Báez gana un importantísimo partido para tomar ventaja en la serie, pero de 3 puntos, con la navaja al cuello ante el Varian. ¿Por qué se le está complicando tanto o por qué se están dando los juegos tan cerrados? Bueno, primeramente, darle gracias a Dios y a los muchachos por brindarme su confianza. Han sido unos juegos bien erráticos, en verdad, y no nos está yendo de lo mejor, en realidad. Pero estamos esperando en apretar un poco más la defensa y ajustar un poco más la ofensiva, en realidad, porque en realidad no nos está yendo muy bien. Con los 18 puntos tuyos de esta noche, ¿cómo tú te sientes? Bueno, ya que no tuve un buen comienzo, desde la regular hasta ahora, esta es la mayor cifra de puntos que yo he metido en un juego. Y nada, súper contento y agradecido con Dios. Felicidades. Gracias, gracias. Ahí estuvieron las palabras de los jugadores más importantes en esta victoria del Mauricio Báez para sacar ventaja 2-1 en esta serie final. Es todo de mi parte. Paso con ustedes, muchachos, a la mesa. Adelante. Bueno, una importante victoria para el club Mauricio Báez, que toma ventaja en la serie 2-1. El próximo partido va a ser el próximo domingo, 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde. De mi parte, mucho gusto de compartir con ustedes una vez más. Nos encontramos en una próxima ocasión. Orlando Mejía con la despedida formal. Bien, como no, final para esta transmisión. Torneo de baloncesto superior, Abadina 2023. Directamente desde el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Transmisión oficial por RTVD, Canal 4 y 17 de manera simultánea. Digital Visión, Canal 63. Y el canal de YouTube, Abadina Oficial. Y por radio, a través de la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para el resto del país. Cerveza República, la tuya, patrocinador oficial del Superior 2023. Hemos llevado el partido entre Mauricio Báez y Varias, ganándolo el Mauricio Báez. En la narración, Romeo González. Los comentarios, Pablo Luis Santana. Entrevistas, Roxy Bonilla.
Coordinación técnica, Emilio Valdés, el caballito. Coordinación general, Yasmín Kepi. Y la voz comercial, el Moreno Mejía. Próximo domingo a las 6 de la tarde, otra vez, otro partido en este torneo de baloncesto superior Abadina 2023. Buenas noches.